El Monte de Piedad de Oaxaca, en su sede matriz y el resto de las sucursales en el estado, abrieron sus puertas este miércoles para reanudar labores de manera normal, luego de que trabajadores de base levantaron su paro y protesta. Los trabajadores de base iniciaron un paro de labores el pasado miércoles para pedir atención a demandas de mejoras laborales y atención a temas de acoso que enfrentaban las y los empleados. Después de 5 días de cierre de las sucursales del Monte de Piedad en todo el estado, los basificados se mantuvieron expectantes del diálogo que ofreció el gobierno del estado a través del director general de la institución para atender las peticiones. Entre las demandas solicitadas se encontraba el material de apoyo, equipos y papelería, entre otros, para el desempeño de sus funciones. Luego del anuncio realizado por el gobernador Salomón Jara Cruz de que se habían encontrado actos de corrupción en esa dependencia, este miércoles determinaron levantar el paro. Asimismo, el Monte de Piedad confirmó la reanudación de todas las actividades para la población oaxaqueña, por lo que una vez abiertas las puertas de la sede matriz y otras sucursales, empezaron a brindar atención a quienes estaban esperando. Para Noti 13, Alondra Olivera.